Pero que Santa Rosa de Lima, la libra de queso continúa en incremento. Ese día nuevamente realizamos un recorrido en el sector conocido como La Quesera, donde los vendedores que están ubicados en el sector muestran una verdadera preocupación, ya que la libra de queso actualmente se está cotizando a 5.50, la libra del queso duro, y del queso blando a $5. No, ya esta situación está jodida porque la gente no quiere que, comprar una libra de queso, ni copeo no la quiere comprar. Sí, ya se asusta la gente cuando uno le dice a 5, 5.50, no quiere. Ya la venta nos ha bajado. Difícil la situación en el caso de ustedes que Sí. siempre han dedicado a la De venta. esto vivimos y si no se vende, pues nos vamos a tener que retirar. Ya la venta es mínima. Ya mínima, sí. Y varias personas han pasado preguntando, ¿a cómo el queso 5? Ah, no, muy caro. Y lo más preocupante, según manifiestan, es que si bien es cierto, el tiempo avanza, pero no se logra visualizar una acción que pueda mejorar estos altos costos. Ven que aumentar más por lo que se mira. Sí, así es. Un giro radical prácticamente a la venta. Claramente. No estábamos acostumbrados a esto, pero tenemos que acostumbrarlos, ¿me entendés? Porque nadie esperaba esto. Sí. Pero con el poder de Dios se sale adelante. Primeramente Dios, que esté bien, que haya bastante gente, ¿me entendés? Vengan compradores. Sí, así es. Como te digo, Dios es el único que sabe cómo llevar las cosas. Sí. Las personas que vienen a comprar de otro departamento siempre No vienen. se asustan porque está el precio caro, no llevan a veces. Sí. Mucha gente no lleva, porque es en que en otros lugares está barato. Y aquí está bien caro. Sí. ¿Será que en otros lugares puede estar el precio más cómodo? Ellos dicen que está más cómodo. Sí. Y aquí es donde está dando la gente que está caro. Aquí ha quedado caro ya. Sí, ya quedó caro. Ese es el ambiente que se lograba visualizar esta mañana de miércoles en este sector de La Quesera, totalmente desolado. Cada día va para peor, pues, costo de la vida más caro, los ingresos son menos, ya no se sabe qué decir, a dónde vamos a llegar con esta situación. Únicamente esperar a ver si, pero según lo que ustedes por tradición pues realizan esta venta, ¿creen que con el devenir del tiempo pueda volver a normalizarse los Sí, precios? esto está en las manos del gobierno. En manos del gobierno dejar entrar el producto nicaragüense para que tienda a bajar todo el producto salvadoreño y entrando suficiente producto nicaragüense, pues bajaría bastante. Pero según este grupo de vendedores, no queda más que seguir en la lucha diaria, esperando con el devenir del tiempo que la acción pueda mejorar. Sí, es capital salvadoreño, pero están restringiendo la entrada, pues no entra lo suficiente. ¿Con eso ayudaría a que el precio bajara? Yo pienso que sí. Sí, yo pienso que sí, porque habiendo estando yendo a la plaza, pues tiene que estar más barato. Sí. Yo creo que en Nicaragua está barato el queso, pero los costos que hay para que entre aquí, van dejando de entrar gota a gota por poquitos. No. Pero ahorita existencia de producto hay. No hay mucho. No hay mucho porque sí, ya la gente no. Y la gente no puede llevar queso para sus pedazos de queso para negociarlo. Porque cómo va a llevar un pedazo de queso a $5 para vender a 6 quizás o más caro, ¿eh? No se puede. Si bien es cierto, para ellos como vendedores es preocupante la situación porque las ventas bajan considerablemente y lo único que queda es seguir esperando para que la situación mejore en relación a la estabilización de los precios de los lácteos. Para Noti 9, informó Roger Baires.